Hello. Hello, hello. Is anybody there? Hello.
Hello, hello. Hola, hola. Hello, Heidi. Hello, I have three people connected. Hello, Heidi, and let's see, ¿quién más está conectado? Marlon. Hola, bienvenidos. Hola, hola, hola. Bienvenidos, ¿me escuchan? Sí, sí. Ok. Sí, excelente, bueno, bienvenidos. Se les estaba esperando. Se habían dejado solos. Ya está lloviendo. Sí, está lloviendo, pero sí, mientras yo me dormí. Mientras tanto la conexión esté funcionando, pues, ¿verdad? Vamos a tener esta sesión. Esta sesión es la número 8. Hoy es jueves y esta semana recordemos que tienen su examen medio. No sé si ya lo completaron o tienen alguna pregunta, también podemos ayudarle con mucho gusto. Para comenzar, el tema de ahora. ¿Cuál es el tema de ahora, Marlo? Ay. Hola, hola. Sí, le escucho. ¿Cuál es el tema de este día? Adjectives. Ok, muy bien. Vamos a estudiar adjectives. Ayer estuvimos practicando números y una conversación. Y al mismo tiempo empezamos a hablar sobre describir personas, tanto personalidad como física, ¿verdad? La apariencia física. Ese día nos vamos a enfocar directamente en las apariencias físicas y directamente adjetivos para describir, ¿verdad? Entonces, antes de iniciar, me gustaría dejar un espacio para escucharles en cuanto a su progreso de la plataforma. ¿Alguna duda que tengan? No, yo no. Fácil, Heidi. Todo bien. Todo easy. Sí. Ok. Le voy a compartir una expresión para decir todo bien al momento. Se dice so far, so good. No sé si la había escuchado, si no, pues una frase muy común. So far, so good. Es decir, todo bien al momento. Todo bien hasta ahora. So far, so good. Marlon, ¿y en su caso? Estoy, lo que pasa es que aquí ahorita estoy con el laptop y no sé cómo es para meterme a la plataforma. Ok. ¿Tiene algún problema? Adelante. Tenía algunas dudas ahí, pero uh-huh. Estando aquí en la máquina ya no sé cómo hacer para meterme a la plataforma a la vez y ver en dónde estoy. ¿Y eso le sucede en el celular o en la computadora? No, ahorita estoy con la computadora. Ah, ok. Sí, porque usted me está hablando que como que no le logra cargar la sesión o le da error algún ejercicio. No logré comprender bien cuál es. No, es que quería ir a la plataforma a ver, pero... Lo que sucede ahí es de que usted se apodera de toda la pantalla, creo. Del escape para que se le minimice. Y creo que Marlon está hablando. Marlon, fíjese que no le escucho porque el micrófono está apagado. Hola, gracias Heidi. Okay. Sí, aquí estoy en la sección SIC. 5 dice examen final. Pero esa semana vamos a estudiar, estamos en la sección número 3. Es decir, son la primera semana estudiamos dos secciones. Esa semana en la sección 3 y vamos a hacer el midterm, que es el examen medio. Del que le preguntaba ayer, ¿va? Ajá, exactamente, en ese pues estamos bien. ¿Estamos bien? Gracias. Ok. Sí. Muy bien. Gerson, ¿alguna pregunta? No, ahorita no. Bueno, excelente. Entonces, vamos a iniciar con la clase. Today's topic is adjectives, como lo leyó hace un rato Marlon. Y antes de comenzar, me gustaría preguntarles... Ustedes, con sus palabras, ¿quién tienen por adjectives? ¿Qué será un adjective en español?
¿Qué será un adjetivo? ¿O para qué lo utilizamos? Para referirnos a alguien. Ok, para referirse a una persona o a alguien. Sí, ¿para qué más? En general, ¿cuál es sería la función de un adjetivo? La palabra clave comienza con D. Eso, mire. ¿Cuál será la palabra? Descripción. Descriptivo. Ok, describe o describir. Ok, esa es la palabra. Un adjetivo tiene como finalidad describir, ¿verdad? Describir a alguien o agregar más información sobre alguien, como lo decía Heidi. Y no solamente alguien, puede ser alguna situación, puede ser algún objeto. En sí, el adjective va a venir a describir el sustantivo, al nombre. El nombre puede ser cualquier persona o incluso podría ser un pronombre. Los pronombres ya los hemos estudiado, que son I, you, he, she, it, we, they, ¿verdad? Y los nombres, pues, que pueden variar. Nombres de persona, de lugares, nombres propios y comunes. Ok, este día vamos a ver exactamente adjectives. Y no sé si han tenido la oportunidad de ya ver el video de los adjectives. ¿Alguien ya pudo ver ese video? ¿No todavía? Ok, entonces, en primer lugar, vamos a crear oraciones. Oraciones que sigan la estructura con el verbo to be. Ok, verb to be. Aquí les comparto en este momento una idea de cuál sería la fórmula o la estructura. Cuando dice subject, ahí vamos a poner todos los que ya conocemos, ¿verdad? I, you, he, she, it, we, they. O podemos decir Heidi, Marlon, Gerson. Ahí podemos decir Gerson en Marlon y luego el verbo to be. Y el verbo to be va a ir de acuerdo al sujeto. Por ejemplo, si yo digo Heidi, vamos a escribir is, ¿verdad? Y luego un adjetivo. Si yo digo Marlon en Gerson, voy a decir are, porque son dos. Si tengo nada más they, are, por supuesto, ¿verdad? Luego he, is, y viceversa, ¿verdad? Y podría poner aquí un nombre de una persona, un caballero, perdón, en vez de decir he. Bueno, ahora, ¿qué adjetivo puedo agregar para escribir a esos subjects que ya mencioné? Entonces, ¿qué podemos decir de Heidi? Pensemos en Heidi, un adjetivo, de acuerdo a lo que ustedes han observado. Una palabra que describa a Heidi. Heidi is... No quieren decir nada. Vaya, Heidi is responsible, okay. Okay, responsible. ¿Qué más podemos decir? Heidi is friendly, amigable, responsable, friendly. Adjetivos como esto. Estoy hablando de la personalidad, pero puedo también decir un adjetivo, para la apariencia física. Por ejemplo, Heidi o she is, ¿qué? She is kind, voy a decir. ¿Qué es kind? Este es también de personalidad. Ella es amable. She's kind. Marlon and Gerson. ¿Qué podemos decir de Marlon and Gerson? Are... very friends. Ok, very friendly. Very friendly, dice él. Bueno, muy amigable. El very solo nos viene a agregar más, a hacer más énfasis en el adjetivo friendly. Very es como un adverbio que viene a hacer énfasis, ok, pero vamos a dejarlo así, muy bien. They are, imaginémonos dos personas que son, la apariencia física que son altas, podemos decir they are tall.
They are tall. Y si es lo opuesto, puede ser they are short. Son los opuestos que son, son pequeños. Entonces, como ustedes pueden ver, después de nuestro subject, usamos el verbo to be y luego directamente ponemos un adjetivo. De eso vamos a estar hablando, pero yo en este momento me gustaría dejar unos dos minutos para que usted mande al chat todos aquellos adjetivos que conoce o que ha escuchado. Mande palabras y vamos, aquellas palabras que van a agregar más del sustantivo, ¿ok? Veo que habemos cinco personas conectadas, creo que Luis ya también llegó, bienvenido Luis. Y empecemos a compartir, compartamos adjectives de los que ya se pueden, o sea que hayan escuchado. Les leo en el chat. O si no, pueden abrir su micrófono y me lo comparten también. A ver cuál comparten primero. ¿Qué palabra han escuchado que escriba? Okay, tenemos la primera. Vamos a leerle. Tenemos, hey, serious. Okay, serious. Heidi is serious. Bien seria. What is the opposite of serious? Handsome. Vaya, Luis. Muy bien. Handsome. Guapo. Funny. Ok. Alguien que es divertido. Funny. Ok. ¿Qué otras características? ¿Otros adjetivos podemos tomar? Kind. Vaya, hagamos algo. Mándeme una palabra que lo describa a usted. Primero me van a mandar una en inglés que describa su forma de ser, su personalidad. Les voy a leer en este momento. Quiero cinco adjetivos voy a encontrar. Ya vino Mauricio también. Así que bienvenido. Mándeme una palabra que describa su personalidad. Usted. Ah, de una vez, I'm quiet. Ok, I'm quiet. Sí, Heidi, que ella no le gusta estar hablando, se queda calladita. Ok, I'm quiet. Veamos, esa sería su personalidad. Ahora Heidi, ya que mandó la primera de personalidad, piense en una physical appearance. Me llega como friendly, amigable. Luis dice que es smart. Smartphone. Smart. Él es inteligente. Intelligent. Ok, good. What else? Siempre mándeme, primero mándeme uno sobre su personalidad. Esos son los adjetivos. Curious. Ok. Está bien. I am tall. Marlon, he's tall. Ok. Ok. 2 meters. 1 point something meters tall. Ok. Mauricio, mande un adjetivo. Primero envíe uno de personalidad, luego mande uno de apariencia. Ok. Ya todos me compartieron alguno. Creo que la idea ahí está. Les voy a dar voy a hacer un ejemplo. También quiero que usted cree uno de esa manera. Voy a crear uno. Polite, dice Luis. Muy bien, polite. Yo puedo decir, I am not, I am, let's see. I'm thinking about one example, about myself.
Vale. Ahí mandé uno. Meticulous. Ok. ¿Por qué acabo de dar ese ejemplo? I am patient, I am not rude. Porque quiero que también usted se, también se aprenda la estructura, si no la sabía o si ya la sabía, hay que repasarla. Que el verbo to be lo podemos hacer negativo, como lo acabo de mandar. I am not or I am. Ok, así también puedo decir she is not o he is not. También podría decir he isn't en forma contracted. Me gustaría que crean ahora un ejemplo con las dos formas, una negativa y la otra en afirmativo. ¿Ok? Puede usar también contractions. La negación la va a hacer justamente después del verbo to be. A ver, una oración de ese estilo que les acabo de compartir. Todos, 5 oraciones debo leer. Vamos, un minutito para crearlo. She isn't fabulous. She is amazing. Okay. I am funny. I am not funny. Okay. Okay. Solo con lo el donde donde es. Luis, no comprendo su oración. Un minuto más porque algunos no han leído su ejemplo. I am short. I am not tall. Me gusta eso. Yo creo que usted es medium height, Heidi. No es tan short. Ok. El ejemplo está súper bien. Okay. Good. Good, good, good. Examples. ¿Qué más no me ha compartido? Bueno, lo que comparten, luego les voy a leer sus ejemplos. Quiero mostrarles lo siguiente, solo a manera de ayudar un poquito en cuanto a los adjetivos, ¿ok? Si un adjetivo o clase describes a noun, es decir, que un adjetivo describe a un nombre, ¿ok? Va a describir a un nombre propio o un nombre común, ¿verdad? El nombre propio de lugares o personas. ¿En qué manera lo hace? Miren, aquí tenemos muchas ideas. En primer lugar, puede ser taste, sabor, color, smell, you know, smell. Cuando usted smells something, lo hace con el sentido del olfato. Looks, así, appearance, size, el tamaño, feel, sentimiento, sound, sonidos, how many, cantidades, en behavior, que son comportamientos. Estas son algunas ideas de que un adjetivo viene a describir con base, o muy posible con base a estos criterios. Sabor, color, tamaño, apariencia, sentimiento, cantidades, comportamientos, etcétera, etcétera. Eso es lo más común. Entonces, son todas esas palabritas que vienen y nos dicen algo del nombre, ¿ok? Entonces, eso lo pueden, si gustan, copiar y pues de repente estudiar. Porque aquí tenemos un par de adjetivos. Miren, el primero es sweet. Sweet. Tenemos que es dulce. Orange, que es el color naranja. Yummy, algo, ¿verdad? Delicioso. Pretty, bonita. Tall, alta. Soft, aquí no se ve muy bien soft, que es suave. Quiet, tranquilo. To, y luego tenemos funny como comportamiento. Yo les pido ahí que ustedes copien esas ideas en su momento y pues les van a servir para identificar que una palabra es un adjetivo. Les voy a dar unos 2 minutos para que copien ahí las ideas principales, ¿ok? En sus apuntes. Cuando las tenga copiadas, entonces me avisa. Las vamos a practicar y las vamos a leer un ratito, unos par de segundos.
Cuando termine de copiar las ideas, me manda en el chat, finish, por favor. Ok, ya tengo dos personas. Les doy unos 30 segundos más para que los demás confirmen. En lo que lo hacen, quiero nada más pronunciar estas palabras para que les quede de referencia. Ok, si gusta, le va poniendo a la par cómo se pronuncia. La primera es taste. Taste. Ese es el sabor, ¿verdad? Algo que describa el sabor, el ejemplo que tenemos es sweet. Usted puede encontrar más que ácido, que amargo, dependiendo, ¿verdad? Pero taste, una palabra que describa el taste, va a ser un adjetivo. Color, color, orange, el ejemplo. Smells, yummy. Looks, pretty, pretty, it's pretty. Size, tall. Feels, soft. Fíjense que soft no se ve muy bien. Se lo voy a escribir aquí. Esa es una S. Una S, una O, una F y una T. Soft, suave. Soft. Sounds, quiet. How many? Two. And behavior, comportamientos, funny. ¿Alguien se animaría a leer estas opciones de un adjetivo? A ver. Trate de leer, lo voy a decir una vez más, alguien se anima. Taste sweet, color orange, smell yummy, looks pretty, size tall, feels soft, sound quiet, how many, two, and behavior funny. ¿Quién se anima a leerlo? Vamos a ver, levante la mano y trate de leerlo. Se vale equivocarse un montón de veces. Vamos, Heidi, thank you, adelante. Y luego tenemos a alguien más con la mano. Escuchamos a Heidi, luego escuchamos a Mauricio y luego escuchamos a Marlon. 3, 2, 1, vamos, Heidi. Taste, sweet. Color, orange. Smell, yummy. Looks, pretty. Size, tall. Feel, soft. Sound, quiet. How many? Two. Esa no sé cómo se dice. Behavior. Funny. Good pronunciation. Good. Next. Vamos, sigamos. Y otras manos levantadas en el orden que lo dije. Taste, sweet. Color, orange. Smells, yummy. Looks, pretty. Size tall, feel soft, sound quiet, how many, two, behavior funny. Bien, thank you so much, Mauricio, good job. Había una persona más que lo iba a leer. Yo. Vamos, Gerson o Marlon, adelante. Voy yo entonces. Taste sweet, color orange, smells yummy. Looks pretty, size tall, feels soft, sounds quiet, how many to behavior funny. Es como tranquilito, quiet. Muy bien, escuchamos a Gerson en la última participación. Thank you, Gerson. Taste sweet, color orange, smells yummy, looks pretty, size tall,
feels soft. Some quiet. How many? Two. Behavior funny. Muy bien, thank you so much. Yes, behavior funny, funny. Muy bien, entonces vamos a decir que vamos a crear también oraciones con el verbo to be, el sujeto correcto con el verbo to be, y luego cualquiera de estas palabras que describan del noun. Ya dijimos que un noun viene a ser un nombre propio o un nombre común, ¿ok? O pueden ser los pronombres que ya estudiamos. I, you, he, she, it, we, they, ¿ok? Habiendo dicho esto, quiero compartirles a ustedes parte del video que ustedes están también estudiando. O quizá algunos ya lo vieron, pues sería excelente. Les comparto. Dame un segundito. Lo vamos a ver y vamos a escucharlo también. Here we go. Aquí vamos. Hi everyone, in this class you'll learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. Como ustedes pueden ver, tenemos otra lista de adjetivos, ¿verdad? ¿Cuál es su favorito? A mí me gusta ese, she's a little heavy. Y me parece gracioso cómo lo traduce aquí. En realidad, little heavy se le dice, aquí es un poco pesada, pero en realidad little heavy es una manera un poco más cortés para no decirle a alguien que está gordo. Porque gordo es fat, ¿verdad? Pero es un poco despectivo. Para no decirle gordo, le vamos a decir little heavy, ¿verdad? Un poco pesadito. En realidad, ese gordito podría, suena gordito. Sí, cuando no quiere ser demasiado despectivo, little heavy. ¿Qué otro tenemos aquí? Oh, they're good looking. La apariencia, good looking. Tiene un good looking, es atractivo. Aquí lo traduce como, yo creo que guapos, algo así. Pero good looking en general es que tiene un buen parecer, ¿verdad? ¿Cuál es su favorito, Gerson? ¿Cuál le gusta de todo esto? ¿O con cuál se identifica más? He's quiet, quizás. Ah, el he's quiet, el que es tranquilo, quiet, okay, okay. O la persona que está ahí, aunque no lo veo así, la que está en la persona que está en la, el, aquí mire, en la puerta, shy, no quiere hablar con nadie, it's not sociable, está ahí tímido. Ok, bueno, ¿alguien más que nos quiera compartir o alguna pregunta en cuanto a significado, aunque ahí lo tienen en español, o alguna pronunciación en específico? Ya que somos pocos, me gustaría escucharles a todos leer estas oraciones. Elija tres oraciones y abra su y vamos a ir en orden. Yo voy diciendo quién las va a ir diciendo. Ahorita elija tres y las practica para que las comparta con la clase. Tenga tres listas, tres de esas que están aquí. Les doy un minuto para elegir y practicarlas. Bueno, estamos listos. Solo necesito tres oraciones. Cada una me las va a ir diciendo.
Así que comenzamos. Quiero el orden que me aparecen a mí aquí en el sistema. Heidi, usted aparece en primer lugar. Lea tres oraciones. Le escuchamos. She's handsome. She's very pretty. They're good looking. Thank you so much. Harrison, three. She's thin. He's short. He's funny. Thank you, Luis. Vamos, Luis. Marlon, siguiente Marlon. Tres. He's really tall. He's handsome. They are good looking. Thank you so much. Good looking. Mauricio, terminemos, Mauricio, con tres. No sé qué me dejaron. Ah. He's shy. He's serious. Ok, thank you so much, Mauricio. Solo quería hacer una pequeña observación para pronunciar delgado. Es thin, thin, es un TH. Thin, thin, she's thin. Ok, muy bien. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Nos queda una próxima de unos 15 minutos. Quiero que ustedes en este momento vayan y piensen en, permítame, en lo siguiente. Van a describir a alguien que ustedes conozcan, ¿ok? Puedes mencionar el nombre, puede ser he o she, y van a hablar, van a decir dos o tres cosas de la personalidad de él o ella y también de la apariencia de él o ella, ¿ok? Lo van a hacer en forma de oraciones, ¿ok? Quizás sea su mejor amigo, su mejor amiga, su compañero o compañera de trabajo, su jefe. Aquí puede hablar lo que guste, ¿verdad? Dice que ustedes son las cosas buenas, van a decir. O si son jefes, pues en realidad ustedes sabrán. Piense en algún colega o en su familia y descríbalo. Al menos dos o tres cosas por cada apariencia física y personalidad. Y hágalo en forma de oración. Si usted se anima a hacerlo en forma así de párrafo, excelente. Y si quiere combinar una parte negativa, como no es la persona, también excelente. Bienvenido. Así que les doy un tiempo de unos 3 a 5 minutos para que se preparen, porque luego nos van a compartir. Y si es posible, en su hoja donde va a hacer su ejercicio, haga ahí la persona, ¿verdad? Así que sea de palitos, pero haga el dibujito para que lo describa y le pone el nombre, ¿ok? Nos lo va a mostrar ahorita aquí en la pantalla, ¿ok? Si lo hace en la computadora, pues de hecho hace que comparta también pantalla. Manos a la obra. Verbo to be también, acordémonos.
Okay, les tomamos unos 3 minutitos más. Trate de expandirse un poquito más. Expanda en sus ideas. Ok, si usted termina antes, me lo deja saber en el chat también, por favor. Creo que tenemos la primera persona que terminó. Quiero ver. Sí, Heidi, finish. Muy bien. Heidi ya está lista. Muy bien. Vamos a Gerson, finish. Excelente. Vamos bien con el tiempo, guys. Quiero escucharles a todos, la verdad. Si gustan, para ir avanzando, porque tenemos nada más 10 minutos aproximadamente. Quiero escuchar a Heidi. Si van, si nos muestra, voy a dejar de compartir. Para verles, y muéstrenos ahí su obra de arte. Hey, te quiero ver. Chiquito. Hola. Lo hice bien chiquito. Ah. ¿Y quién será? No, ya lo vi ahí. A ver, descríbalo. My brother is very smart. He is 25 years old. And he have 2 sons. Okay, excelente. He has 2 sons. 2 hijos. Okay. Si son 2 hijos, así también se podría, si es un niño o una niña, podría ser he has 2 children. Pero si son 2 hijos, 2 varones, está bien que diga 2 sons. ¿Verdad? Pero muy bien. Me parece muy bien. Thank you so much for sharing. ¿Dijo algo de personalidad, Heidi? Sí, ¿verdad? He's very smart. Oh, he's very smart. Okay. He's very intelligent. Okay, good. Thank you so much. Escuchemos a la siguiente persona. Ya Heidi nos compartió about her brother. Escuchemos al siguiente en la lista. Es
Luis, no, Gerson. Gerson, muestre su obra de arte. Quiero ver el dibujito que hizo. Con lente lo hizo. Ok, go ahead, compártanos. Yo creo que en la última parte no sé cómo, no sabía cómo redactarla, pero ahí está. My daughter is beautiful. She is short. Y esta parte no sé. Your smile is lovely. No sé cómo. Ah, me parece muy bien. Lo que usted quiere decir es que la sonrisa de su hija es adorable, ¿verdad? Así es. Entonces, vaya, Gerson, le voy a pedir que en este momento usted recuerde en las primeras clases cómo decíamos el posesivo de ella. Ahorita voy a revisar aquí porque lo tengo anotado. Vaya, vamos a esperarlo ahorita. Porque me acaba de decir, your smile is lovely. A mí me acaba de decir que mi sonrisa es adorable. Uy, qué buena cosa, Gerson. No, y fíjense ¿no? que le voy a contar una experiencia que yo tuve. Yo recuerdo que una vez yo estaba describiendo en ese momento la fantasía a mi novia. Y a mi teacher le dije, por decirle my girlfriend, le dije, your girlfriend is really nice, le dije. Me dijo, what? Me dijo, ¿estás hablando de mi novia? No, porque yo quería decir my y yo dije your. La importancia de usar correctamente el posesivo. Entonces, Gerson, ¿cuál usted tiene que utilizar en el caso de su hija? She, ¿qué decimos? I, my. You, your. He, his. She. Here. Sí, solo que lo vamos a pronunciar her. Her. Exacto. Entonces, cámbiale your y diga her y vuélvalo a leer y va a sonar bien bonito. Vamos. Para decir hija, diga daughter, daughter. Daughter, como que si esa T es una R. Sería es here small is lo de la lovely, ¿cómo se lee? Lovely, lovely. Lovely. Ah, como que si la E no existe. Lovely. Lovely. Exactamente. Lea todo el texto, Gerson, para que lea todo, una vez más. My daughter is beautiful. She is short. Her small is lovely. Bien. Excelente, yes, her smile is lovely. Muy bien, me parece, hemos escuchado a dos y tenemos todavía 5 minutitos. Marlon o Mauricio o Luis, ¿quién se anima? O los tres, les escuchamos, pero sí tenemos. Yo lo hice corto. Vamos, Marlon, la obra de arte. No la empecé, pero ya no pude, ya no seguí. Así muestra, que hay un círculo. Okay. Bueno, ya más o menos vimos ahí. Adelante. My mother is very pretty and short. She is very kind. She is very keen. She is good, delicious. Qué chivo. She cooks deliciously. Cocina delicioso. She cooks deliciously. Y para decir amable es kind. Usted dijo kind, pero es kind. Ajá, se pronuncia así, se escribe kind, se pronuncia kind. Lo demás, pues, me parece muy bien. Y she cooks deliciously. Así la vamos a dejar. ¿Ok? Bueno, muy bien. Excelente, Marlon. Escuchamos entonces ahora sí a Mauricio. Okay, is
my sister, Brenda. Le escuchamos, amor. Sí, le escuchamos. Ah, adelante. Perdón. Okay, este, she's teacher. She is serious. She is brown hair. And she is slightly heavy. Okay, good. Good, good, little. She's a little heavy. Y solo le voy a sugerir donde dijo del cabello. She has, vamos a decir. She has, ella she tiene. Has. Ajá. She, ahí lo mandé. She has brown hair. Ajá. She has brown hair. Eso ella tiene. Es la única observación. Lo demás se entiende perfectamente. Ok. Thank you so much, Mauricio. Luis, no sé si nos va a compartir, Luis. Ay, este Mauricio, yo no he visto dibujo. Es que en la computadora lo estaba haciendo, pero... Ah. Permítame. Estaba ahí queriendo. Ah, ahí está, ahí está. Ahí está la creación. Me llega la creatividad porque usa autoforma. Ok, I like it. Thank you so much for sharing. I give you a like. Damos un like. Luis, es su turno, Luis. Creo que Luis ha de tener un problema de conexión o algo porque no está reaccionando. Bueno, guys, este, les pido que se tomen ahí unos minutos, vuelvan a ver, es sugerido que aparece aquí, este, y luego pues directamente se van y completan el knowledge check, que es prácticamente... con base a lo que se ha estado estudiando, van a escuchar y luego eligen la mejor respuesta a estas personas. Hay varios adjetivos ahí y luego pues automáticamente se estarían yendo para el midterm, que es el examen medio. Asegúrense de dejarlo completado este día o esta semana, porque la próxima semana, si Dios permite, 4, ¿okay? Así que alguna duda, alguna consulta en esto que podamos ayudar. No hay ninguna consulta, nada más pedirle de que estemos siempre haciendo el espacio para las sesiones, ¿verdad? Entiendo de que a veces las agendas están bien saturadas, pero es importantísimo también dejar el espacio para que aquí esta sesión usted venga y haga las preguntas que sean necesarias, ¿ok? Ánimo, ánimo, pongan alarma. Si van a tomar una siesta, no se duerman. Si se duermen, está bien, pero hay que poner ahí alarma. Cuídense mucho. Gerson, ¿quiere preguntar algo? Solo una cosa, para decir gracias, porque a veces dicen you're welcome. You're welcome. Ajá. Thanks, gracias es thank you. Para decir de nada es you're welcome. Es como decir, eres bienvenido, ¿verdad? De nada. Usted es bienvenido, you're welcome. Pero en realidad es de nada. Ah, bueno. Así es. Bueno, entonces voy a decir, have a nice, miren, have a nice night. Pase una feliz noche. Y también de una vez, have a nice weekend. Pase un feliz fin de semana. See you on Monday. Okay? Bye-bye. Have a nice weekend. Bye-bye.